amigos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos con el optimismo y entusiasmo de cada semana. Le estamos saludando a nombre de todo este equipo profesional de Los Nicolaitas. A nuestros amigos de Radio Nicolaita les saludamos de manera especial y muy cordial. Ya iniciamos con carácter universitario. Bien, el rector Nicolaita Medardo Serna González y los titulares de otras 6 universidades estatales sostuvieron una reunión de trabajo con sus homólogos de 6 universidades. Esto para establecer una ruta a seguir. ¿De qué estados estamos hablando? ¿De qué universidades? Zacatecas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Morelos y, desde luego, nuestro estado. ¿Esto es lo que ocurrió? El rector Nicolaita Medardo Serna González y los titulares de las universidades estatales de Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Nayarit sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Jaime Valses Ponda, para establecer una ruta a seguir en busca del respaldo de las autoridades de sus respectivos estados y del gobierno federal, acordando formar un frente común para la búsqueda de recursos económicos en el último mes del año, cuando se viven dificultades para el cumplimiento en los pagos y prestaciones a los trabajadores académicos y administrativos. En términos generales, estableció la siguiente ruta a seguir. 1. Apoyarse en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 2. Desarrollar un diagnóstico integral y objetivo para dar cuenta de la situación financiera de cada una de las universidades públicas estatales. 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de llevar a cabo ajustes en el gasto. 4. Acordar en el seno de cada consejo universitario las medidas que deberán instrumentarse. 5. Moderar el crecimiento de cada universidad. 6. Participar en la definición de las reglas de la operación para la partida presupuestal U081 para la atención de problemas estructurales de las instituciones de educación superior y 7, otra línea de acción propuestas por las universidades públicas estatales. En otro tema, durante la conferencia sobre la transversalidad de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, esto desde el papel de la universidad, fue disertada la conferencia por la especialista paraguaya en igualdad de género, Lina Barreiro. El rector Medardo Serna dijo que la Universidad Michoacana está en la mejor disposición de contribuir con su trabajo académico para desarrollar los programas a favor de la erradicación de la violencia de cualquier tipo que sea esta, principalmente aquella que se da en contra del sector femenil. Esto es lo que dijo el rector Medardo Serna. En otras cosas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tuvo la visita del órgano acreditador que va a evaluar los programas de estudio y así obtiene su segunda acreditación. Esto es lo que ocurrió en la propia facultad. Una semana de trabajo intenso tuvo la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la visita del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, CONFEDE, bajo la coordinación de José de Jesús Díaz de la Torre, donde realizaron visitas a instalaciones, reuniones con los coordinadores de áreas y constatando el fortalecimiento de las observaciones hechas con anterioridad, además de que el nuevo programa académico que se certificará en esta ocasión busca que las nuevas generaciones de egresados respondan de manera eficaz e innovadora a su entorno social. Al hacer uso de la palabra, el titular de la facultad, Damián Arevalo Orozco, recordó las observaciones realizadas durante el proceso pasado y los cuales hoy se convirtieron en una fortaleza y de las áreas de oportunidad con las que se encuentra en la actualidad. Para nuestro caso concreto, plantean retos nuevos a los cuales nos sumamos con decisión y también con profunda responsabilidad. Somos conscientes de la gran responsabilidad que implica ser parte de una institución pública como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en su haber tiene una carga ideológica y valorar muy amplia, vinculada con labores como la docencia, la investigación, la cultura y la extensión de los servicios. El rector Medardo Serna González, complacido del proceso de reacreditación, mencionó que vale la pena estos procesos por los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, además de que se envía un mensaje de transparencia y rendición de cuentas donde estamos insertados en una cultura de calidad. Lo que no se evalúa es muy difícil de mejorar. Lo que no se evalúa parece que no nos interesa. Parece que está descuidado, parece que está abandonado, parece que es ajeno a nosotros. Cuando nos sometemos a un proceso de evaluación estamos mandando muchos mensajes.
un primer mensaje es que queremos hacer nuestro trabajo bien, que queremos trabajar con calidad. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta con una matrícula de 4.526 alumnos, un total de 350 profesores, de los cuales 236 son de tiempo completo. 260 cuentan con un grado de licenciatura. El 45% tiene una maestría y el otro 45% cuenta con un doctorado. Del total de docentes, el 40% son mujeres y el resto son varones. Al inicio del programa le hablábamos de las dificultades que pasan por lo menos 6 universidades en el país. Bien, pues es el propio rector Medardo Serna que ante los medios de comunicación habla sobre los tiempos difíciles que vive nuestra máxima casa de estudios, sobre todo en cuanto al presupuesto. El año es muy complicado. Hemos tenido afortunadamente una mejor planeación, pero no es nada fácil. Estamos haciendo la gestión de recursos extraordinarios. Espero que tengamos, por lo que significa la Universidad Michoacana para México, para el Estado, por los logros de la universidad, yo espero que salgamos adelante. Es tiempo de la unidad de todos los universitarios nicolaitas, de toda la sociedad. Son tiempos difíciles, no son fáciles, y yo espero que vayamos, que salgamos adelante, eso es lo que espero. El secretario académico Jaime Espino Valencia informó que la próxima semana la licenciatura en teatro recibirá también el órgano acreditador. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentra lista para acreditar su programa educativo de teatro. Por tanto, la próxima semana recibirá al organismo acreditador correspondiente. Así lo dio a conocer el doctor Jaime Espino Valencia, secretario académico de la máxima casa de estudios, subrayando que la institución educativa ha participado de manera constante en la preparación de dicho proceso, principalmente en el reajuste del plan de estudios, expuso Espino Valencia, y que la Casa de Hidalgo actualmente cuenta con 25 programas acreditados, pero existe el empeño de otras facultades que se preparan para acceder a ellos. Sí, tenemos seguimiento de estas acreditaciones. Viene la acreditación de del Programa Educativo de Ingeniería Química, seguramente en el mes de julio, para cumplir ya con ello la tercera acreditación de su programa educativo, así como ello el Programa Educativo de Electrónica posteriormente y los programas que ya anteriormente he mencionado, que seguimos en la mira de llevarlos. Ahora estamos trabajando de manera recurrente, tanto con COPAES, y queremos iniciar las evaluaciones de medio término con CIES. Agregó el secretario académico que durante diciembre se espera además una visita de medio término, con lo cual se estará cerrando el año 2016 respecto a las acreditaciones, lo que continuará en el 2017 como una prioridad universitaria. Hacemos una breve pausa, regresamos aquí a Los Nicolaitas. La Casa de Hidalgo llegará con sus servicios educativos al menos a 9 municipios del estado, donde se busca instalar módulos de educación a distancia en los municipios de Pátzcuaro, Tacámbaro, Tuxpan, Zamora, Tepalcatepec, Mújica, Zaguayo, Marcos Castellanos y Puruándiro. En reunión con los alcaldes, han manifestado su decisión de someter a sus respectivos cabildos la propuesta para la creación de estos nodos, reconociendo las ventajas para contar con estos espacios y ofrecer a los jóvenes esta opción de educación superior. Enhorabuena cuando se concrete y se logre este gran oportunidad para todos los jóvenes. En otras cosas, con la presencia de 340 jóvenes se puso en marcha los cursos de nivelación para los aspirantes a ingresar a nivel licenciatura, esto para el siguiente proceso de selección.
como un compromiso hecho por el rector Medardo Serna González con los jóvenes que no fueron beneficiados en el pasado proceso de selección de ingreso a la Casa de Hidalgo, inició el curso de nivelación que constará de dos etapas mismas que concluirán el próximo mes de marzo. Con la presencia de 340 jóvenes se dio el banderazo de inicio a los cursos que serán impartidos por profesores nicolaitas y se formarán 8 grupos con 40 alumnos, de los cuales 6 se ubican en la DES de la Salud, uno más a Ingenierías y uno a Humanidades. Al hacer uso de la palabra, Salvador García Espinosa, secretario general de la Universidad Michoacana, se dirigió a los jóvenes para recordarles que serán evaluados y se les dará seguimiento, además de subrayar que no es responsabilidad de la universidad prepararlos para el examen de ingreso. No es responsabilidad de la universidad preparar a los alumnos para presentar su examen. Sin embargo, en este proceso y conscientes del compromiso social que tiene la universidad, el señor rector ofreció esa ayuda porque entendemos, y así nos lo han hecho saber ustedes, que se debe a múltiples factores, dado el subsistema, dado la región o sus condiciones en las que habían estudiado la preparatoria. Jaime Espino Valencia, secretario académico, mencionó que los cursos serán impartidos en el edificio de Ingeniería Química, 5 horas diarias, y todos tendrán el inglés como materia básica y específicas para cada área de estudio. El beneficio que trae para los jóvenes en proceso de nivelación es que al estar inscritos en el departamento de idiomas, tendrán acceso a su credencial como estudiantes y gozarán de todos los beneficios que la misma implica para los alumnos regulares. Es el propio rector Nicolaita Medardo el que nos da cuenta de los cursos de nivelación que actualmente ya toman los jóvenes. El procedimiento de ingreso a la Universidad Michoacana está en una permanente modificación para mejorarse. Los cursos de nivelación seguramente se van a incorporar, no sé, pues va a depender del Consejo Universitario. Pero es una opción que ya estamos implementando y que tenemos que manejar de la mejor manera posible con la transparencia y con el compromiso que nos caracteriza. El Consejo Universitario ha abierto ya a través de un acuerdo previo la posibilidad de enriquecer sustancialmente el proceso de ingreso, lo vamos a hacer. El doctor Fabián Herrera es profesor de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas. Él obtuvo el Premio de Investigación 2016 en el área de Humanidades de parte de la Academia Mexicana de Ciencias. En esta misma área, los investigadores Jesús Campos y José López también han logrado obtener este premio en los años anteriores. Enhorabuena por otro premio a nivel nacional. En otro tema, le comento que nuestra máxima casa de estudios firmó un convenio en el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, el cual se convertirá en un referente nacional en materia de capacitación municipal. Esto es lo que ocurrió. Los municipios representan en estos tiempos tan difíciles para México una opción de fortalecimiento de la vida democrática, por lo que desde el gobierno y la academia es necesario atender este ámbito social que es el más cercano a la vida educativa, productiva, cultural, política y religiosa de los mexicanos para fortalecerla en beneficio del bienestar de sus habitantes, manifestó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, durante la firma del convenio para establecer el Sistema Michoacano de Profesionalización Municipal. Este centro, que será punta de lanza para todo el país en materia de capacitación municipal, explicó el rector Nicolaita, buscará que las administraciones municipales sean ordenadas, fuertes y con una organización eficiente y clara, ya que sin ayuntamientos trabajando en torno a un proyecto de desarrollo participativo, advirtió, será difícil salir adelante en los grandes retos que enfrentamos como michoacanos. Ante el vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, CEDEMUM, Carlos Alberto Paredes Correa, Serna González expresó que la Universidad Michoacana trata de hacer cada vez una mayor labor de extensión universitaria, ya que los nicolaitas queremos contribuir más al engrandecimiento de Michoacán con un acercamiento más estrecho hacia la sociedad, señaló.
La máxima casa de estudios del Estado forma parte del pabellón de Transparencia, Educación y Derechos Humanos, espacio que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedicó para que la Casa de Hidalgo mostrara parte del acervo bibliográfico con el que cuenta. En materia de acceso a la información pública y derechos humanos, el doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la universidad, en representación del rector Medardo Serna, estuvo en el corte inaugural y dijo que se muestra el acervo bibliográfico con el cual se han formado los alumnos nicolaitas en esta área, en esta materia. Esto estará a la venta durante la Feria Internacional del Libro como parte de la responsabilidad social universitaria que tiene la Universidad Michoacana y como parte de su ideología nicolaita. Recordemos que la Feria de Guadalajara, la FIL, es la feria del libro más importante en Latinoamérica. Enhorabuena por nuestra querida universidad. Quiero decirle, por otra parte, que se realizó la tercera jornada en la universidad. Esto es por parte del Congreso Internacional hacia el Centenario, en la Constitución de 1917. Un pueblo que ignora sus orígenes y las fechas importantes para sus grandes transformaciones es un pueblo que no se conoce a sí mismo, señaló el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, durante la inauguración de la tercera jornada del Congreso Internacional 1916 rumbo a la Constitución de 1917, que tuvo como sedes previas las ciudades de Zaguayo, Jiquilpan y Zamora. En la sala de ex-rectores del Centro Cultural Universitario, el rector nicolaita reconoció el trabajo de hombres y mujeres que iniciaron los trabajos del constituyente el 1 de diciembre de 1916 y fueron catalizadores de un México más responsable, producto de anhelos de libertad, democracia y justicia social, resaltó. A 100 años de instalado el Congreso Constituyente, Serna González expuso la necesidad de analizar el alcance de la Constitución en la vida práctica. En su oportunidad, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Soberanes Fernández, señaló que es motivo de alegría que el centenario de la Constitución se enlace con el centenario de la primera universidad autónoma del país, como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin embargo, ambos coincidieron en que se trata de una fecha que está pasando desapercibida y urgieron en la necesidad de darle la importancia y trascendencia que este hecho merece como parte de la vida histórica del país. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más que informarle de la Universidad Michoacana. La semana pasada se publicó la nueva lista de las mejores universidades públicas y privadas, donde desde luego está la Universidad Michoacana. Ocupa el número 16, pero veamos en qué consiste este ranking. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Quién lo mide? ¿Cómo es este proceso? Se lo presentamos. La eficiencia en indicadores como calidad docente, investigación, reputación entre empleadores, oferta de posgrado, prestigio internacional y acreditación son entre algunos los rubros que posicionan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 16º sitio a nivel nacional, lo cual la ubica entre las mejores instituciones de educación superior de México. Esto de acuerdo al ranking América Economía 2016, publicado por el periódico El Economista, lo cual representa haber escalado un peldaño comparativamente con el año anterior. Cabe señalar que esta evaluación considera únicamente a las universidades de corte estatal, sin contar a las de carácter nacional ni a las privadas. De ser así, la Casa de Hidalgo se ubica en la posición número 8, mientras que en estos mismos parámetros, en la zona occidente, ocupa la tercera posición. En este sentido, el rector nicolaita Medardo Serna González, al conocer que tales parámetros posicionaron en citado lugar a la institución que encabeza, manifestó su beneplácito por el logro que permite, destacó, demostrar a la sociedad la calidad de la institución como resultado de esfuerzos de toda su comunidad, donde alumnos y personal académico y administrativo juegan un papel determinante. El Centro de Formación Docente y Atención Integral para los Alumnos, CEFODAYA, realizó el primer Expo Tutorías. Esto fue aquí, en los pasillos de Ciudad Universitaria.
con el objetivo de dar a conocer el programa de tutorías 2016 para estudiantes de nuevo ingreso principalmente y hacer partícipe a los jóvenes de los semestres avanzados, se realizó la primer Expo Tutorías. El doctor Jaime Espino Valencia, secretario académico de la universidad, invitó a todos los profesores a incorporarse a las filas del programa de tutorías, que actualmente cuenta con 300, y sobre los resultados del mismo, el secretario nos habla. Decía que es un acompañamiento para el estudiante. Quisiéramos que este fuera uno de los momentos para poder disminuir, un eje de acción que pudiera disminuir la deserción. La deserción, sin duda, no depende por completo de los profesores ni de nosotros, depende también del perfil de quienes sustenta o quiere ingresar a una carrera universitaria, depende de las habilidades que tenga para desarrollar el programa educativo, pero es una de las acciones que quisiéramos implementar para disminuir ese índice de deserción. Invitó además a abrir un programa para incluir a los estudiantes que se encuentran de intercambio académico en alguno de los programas de estudio que oferta la Casa de Hidalgo. Por 2 días se realizó esta primera Expo Tutorías y se pretende sea itinerante para llegar a mayor cantidad de estudiantes. Llegamos a la agenda cultural con eventos que la Universidad Michoacana ha preparado para que disfruten en compañía de su familia, así que tomen lápiz y papel. Comenzamos el recorrido cultural el día martes 6 de diciembre dentro del programa El Mejor Teatro en tu Ciudad, organizado por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de Michoacán, así como la Universidad Michoacana. Se presentará Frankenstein bajo la dirección de Danny Boyle del National Theatre Live. La cita es en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Para el día miércoles, la Orquesta de Cámara de la Universidad dedicará su concierto a la Facultad de Ingeniería Química. La cita usted ya la conoce en punto de las 8 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Universitario. Dentro de los tradicionales Jueves Nicolaitas de Arte y Cultura, se presentará el grupo Serpiente de Danza Contemporánea Internacional a las 7 de la noche en el Teatro José Rubén Romero. Ese mismo día, jueves 8 de diciembre, a las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural Universitario, se presentará la obra de teatro El Fantasma de las Navidades. Además, en el Centro Cultural Universitario puede visitar la exposición Herencia Ancestral de Color y Magia, Arte Plumaria del Grupo Nicolaita, bajo la dirección de la maestra Marta Leticia López Luna. Ya está usted informado de alguna de las actividades culturales que la Universidad Michoacana ha preparado para usted. Recuerde que todos tienen entrada gratuita. Hasta la próxima agenda cultural. Soy Yuri Servín. Los días 8 y 9 de diciembre se realizará el 7º foro de posgrado de Ciencias Biológicas, donde se presentarán 110 trabajos de investigación, 40 carteles, 70 presentaciones orales y 2 conferencias magistrales. El coordinador del evento nos habla del impacto que tendrá este. A partir de este año, la Universidad Michoacana se involucra y en particular la parte biológica, estamos haciendo un trabajo que le llamamos de vinculación. Estamos atendiendo necesidades reales de los productores porque es una demanda que tenemos estatal. Entonces ya mucho del trabajo que estamos haciendo ya no lo hacemos en el laboratorio, sino usamos el laboratorio como una herramienta de investigación, pero el trabajo realmente lo desarrollamos en campo a petición de los mismos sistemas producto que trabajamos en el estado. Trabajamos, por ejemplo, atendemos la parte de bovinos carne en los municipios de La Huacana, Sitio, Carácuaro, Nocupétaro y diferentes zonas de la Tierra Caliente. Se llevó a cabo en el pasillo principal de Ciudad Universitaria la campaña de vacunación invernal 2016. Estos son los hechos. Con la finalidad de prevenir respecto a enfermedades como la influenza y de transmisión sexual, dio inicio hace unos días la campaña realizada por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, la propia Casa de Hidalgo, así como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de esta se otorgarán vacunas y medicamentos a estudiantes, trabajadores, así como académicos interesados en cuidar su salud frente a la temporada de invierno 2016. La idea, según palabras de Óscar Torres Villa, encargado de coordinar la campaña por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, es llegar a la mayor población universitaria, por lo que esta se llevará a otros espacios nicolaitas. El día 9 de diciembre estaremos en la Facultad de Enfermería a nivel de licenciatura, como el día 19 en la Facultad de Psicología.
y habrá una fecha posterior antes de irnos de vacaciones en la ciudad de Uruapan. Únicamente hacer la invitación a la población de la Universidad Michoacana para que asistan a esta campaña de vacunación sobre la influenza y medidas de prevención, salud bucal y prevención de sexualidad. Respecto a la información que rondó hace algunos días en las redes sociales sobre lo peligroso que resultaba la vacuna contra la influenza en México, según investigadores de los Estados Unidos, el doctor Julio César Álvarez Vargas, subjefe de enfermería del IMSS, subrayó. No, eso es una falsa información. Aquí es muy importante que se tenga la información correcta. Claro, toda vacuna, todo medicamento tiene alguna contraindicación y aquí principalmente hay que estar informados que esta vacuna está contraindicada en personas alérgicas al huevo, principalmente, y pues es lo básico. De esta manera ponemos punto final, no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube como TV Nicolaita. También aprovecho la oportunidad para todos nuestros químicos. Tenemos la Facultad de Químico-Farmacobiología y los químicos que cumplieron este 1 de diciembre un aniversario. Felicidades a todos ellos. En lo personal, mi hermana es química, orgullosamente Nicolaita. Gracias, a nombre de todos mis compañeros, me despido, soy Yareri Sánchez, lo espero la próxima. Hasta entonces.